Muy buenas tardes, distinguidos visitantes, compañeros universitarios. Constituye para mí un motivo de gran satisfacción inaugurar esta tarde un nuevo servicio de la Universidad de Costa Rica. Se trata de un importante instrumento para el desarrollo de nuestras funciones de docencia, investigación y acción social. Es el producto del esfuerzo, la tenacidad de un gran número de universitarios, entre los cuales quiero destacar al anterior rector, el doctor Claudio Gutiérrez, y al vicerrector de vida estudiantil, licenciado Luis Fernando Mayorga. Yo espero que el canal de televisión de la Universidad de Costa Rica se constituya en un instrumento fundamental de comunicación entre los universitarios y en un coadyuvante a las funciones de servicio social que realiza la Universidad de Costa Rica en todo el país. Sabemos que durante los primeros meses, por razones técnicas, este canal será utilizable únicamente para el servicio de la universidad en el campus Rodrigo Facio. Pero también sabemos que poseemos el potencial técnico para en un futuro cercano llegar también a los hogares, a los lugares de trabajo de todos los costarricenses del área metropolitana. Me tomo la libertad de hacer esta tarde un llamado muy caluroso a todas las instituciones públicas y privadas que podrían colaborar con nosotros en los empeños culturales, educativos y científicos que vamos a realizar a través de este canal. En una época de crisis como la que atraviesa la Universidad de Costa Rica desde el punto de vista financiero, un empeño como este constituye el símbolo de que estamos dispuestos, pese a la penuria, a continuar desarrollándonos para ofrecerle al país lo mejor de nosotros. Para ello, necesitamos la colaboración de todos los costarricenses. A los compañeros universitarios que tendrán a su cargo la dirección y el funcionamiento de este canal de televisión, les deseo el mayor de los éxitos y les pido la mayor dedicación posible. A todos, muchas, muchas gracias. El Consejo Universitario, órgano legislativo de la Universidad de Costa Rica, en una de sus sesiones. Su presidente, el doctor Luis Garita, se referirá a la inauguración del Canal 15 de Televisión Universitaria. Muy buenas tardes, compañeros universitarios. El Consejo Universitario se siente sumamente complacido de participar en esta inauguración del Canal 15. Inauguración que marca un hito en la historia de la Universidad de Costa Rica, pues no solo se trata de un nuevo instrumento de comunicación en la comunidad universitaria, sino de un medio de gran importancia para difundir los avances científicos y académicos que se producen cotidianamente en la Universidad de Costa Rica. Canal 15 nos permite afrontar el futuro con mayores instrumentos para difundir el conocimiento de nuestro país y para preparar mejor la vida académica y docente dentro de la vida de la comunidad universitaria. Pensamos que el Canal 15 es el producto de un avance en la Universidad de Costa Rica, es el producto de un esfuerzo realizado durante años, y al ver hoy inauguradas sus instalaciones,
sentimos que la universidad continúa progresando. Sentimos entonces que vamos a contar con este valioso instrumento para realizar nuestras labores en los próximos años. Al celebrar el 42 aniversario, inaugurando este Canal 15, la Universidad de Costa Rica cumple uno de sus anhelos y al mismo tiempo contribuye a difundir mejor el pensamiento cultural costarricense. Esperamos entonces que el Canal 15 se convierta en un instrumento de cultura y de ciencia en nuestro país. Buenas tardes, les habla Sonia de la Cruz desde los jardines de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Es para mí muy grato estar en la inauguración del Canal 15 y tener el placer de entrevistar a la licenciada Mireya Hernández de Jaén, vicerrectora de Acción Social. La Vicerrectoría de Acción Social es la encargada de la comunicación entre la universidad y el país. De allí que de ella dependan el Semanario Universidad, la Radio Universidad y de ahora en adelante el Canal 15, nueva opción de comunicación para los universitarios y para el país. Doña Mireya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Sonia, muchas gracias. Doña Mireya, nos interesaría saber cuál va a ser, en términos generales, la política del canal. En primer lugar, quiero decirle que me produce gran satisfacción el estar inaugurando hoy, por fin, la televisora universitaria, porque tenemos que tomar en consideración que entre los medios de comunicación colectiva, la televisión produce un gran impacto en la población en general. La Universidad de Costa Rica, como usted ya lo dijo, cuenta con el Semanario Universidad, la Radio Universidad y ahora la televisora va a ser una alternativa más para que la Vicerrectoría de Acción Social pueda cumplir con su tarea de informar sobre la universidad, de divulgar lo que hace, de comunicar realmente su producto valiosísimo para la comunidad costarricense. De ahí que la programación que nosotros estamos considerando entra dentro de esos aspectos. En primer lugar, creemos que la población estudiantil universitaria y la comunidad universitaria en general tiene que beneficiarse de este medio. Por eso es que hemos instalado monitores en diversas facultades y en el centro de recreación. En concreto estarán en Derecho, en Agronomía, en la Facultad de Educación, en algunos pasillos de la universidad y en el centro de recreación estudiantil. Es decir, queremos que haya monitores donde haya más concentración de población estudiantil porque en principio irá dirigida la información más a los estudiantes. Por otra parte, estamos en contacto con embajadas y con otras instituciones del país, Canal 13, la UNED, para buscar también valernos de producciones que ellos tengan y pasarlos por la televisora universitaria. Y un poco estamos intentando, bastante modestamente al principio, pero producir algunos programas con lo que tenemos nosotros en la universidad misma. Medios de difusión cultural como son los grupos de danza, teatro, otros grupos artísticos de la universidad, institutos de investigación, diversos aspectos de la vida docente incluso. Desde luego estará al servicio de los estudiantes también que quieran producir algo. Estamos dentro de una concepción que luego haremos conocer ya con más detalles, Sonia. Doña Mireya, ¿cómo surgió la idea de crear esta nueva forma de comunicación universitaria? Bueno, Sonia, esta es una idea viejísima, tanto que hace más de una década hubo un año que se denominó Año de la Televisora Universitaria. Estaba como secretario general don Otto Jiménez, el doctor Otto Jiménez. Pero posteriormente se retomó y estando yo en el Consejo Universitario, conocí de proyectos que el exrector doctor Claudio Gutiérrez le encargó concretamente al licenciado Luis Fernando Mayorga, ex vicerrector de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que puso todo su empeño en llevarlo a cabo. Puede decirse que ellos fueron el cerebro y el brazo ejecutor de esta interesantísima e importantísima idea.
que ahora vemos hacerse realidad. Pero tenemos que tomar en cuenta el Consejo Universitario, que en diversas ocasiones, sí, muchos consejos universitarios, no el actual, el anterior y el trasanterior y el actual, que han tenido que ver con esto. Otras vicerrectorías, como la Vicerrectoría de Acción Social en los tiempos de la doctora María Eugenia de Ville, y desde luego actualmente dentro de la Vicerrectoría, la Oficina de Divulgación Universitaria, cuyo jefe actual interino es el licenciado Gerardo Mata, que ha corrido extraordinariamente para que podamos hoy tener esta gran satisfacción. Y además la Vicerrectoría de Administración, la Oficina de Suministro, Oficina de Administración Financiera. ¿Qué le dijera, Sonia? En realidad es un trabajo de equipo extraordinario en que, por no mencionar o no hacer una enumeración de personas para que se queden sin mencionar, podría decirse que es el esfuerzo de muchísima gente de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, doña Mireya. Hemos así conversado con la licenciada Mireya Hernández de Jaén, Vicerrectora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, les habla Gerardo Mata desde los jardines de la Facultad de Educación con el propósito de entrevistar al licenciado Luis Fernando Mayorga, quien colaboró y fue uno de los gestores para que se creara el Canal 15 de Televisión Universitaria. Don Luis Fernando estuvo durante su gestión como vicerrector de Vida Estudiantil empeñado en que el Canal 15 fuera una realidad para la Universidad de Costa Rica. Y él mejor que nadie conoce los antecedentes y le vamos a preguntar cómo fue que surgió esta idea de realizar un sistema universitario de televisión. Don Luis Fernando. Muy bien, con mucho gusto, Gerardo. Yo creo que este fue un esfuerzo importante que hizo la universidad con el propósito de dar a la institución un medio de comunicación moderno que permitiera resolver una serie de problemas que en este campo existen en la institución. Tal vez es importante que en ese sentido le diga, ¿verdad?, de que la idea surgió pues a raíz de una serie de dificultades que teníamos en el campo administrativo, en la atención a los estudiantes, que constantemente se presentaban con quejas, ¿verdad?, que a juicio nuestro, muchas de ellas se debían a razones de a dificultades más bien en la comunicación con los propios estudiantes. Fue así como surgió primeramente la idea de crear en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica una gran pizarra electrónica, fue la primera idea. Inmediatamente los técnicos nos dijeron pues de que eso no era muy efectivo y que mejor pensáramos en buscar otro medio de atender ese problema. Así fue como en una reunión de trabajo pues surgió la idea de hacer este sistema de televisión universitario. Desde luego pensando en la posibilidad de que el sistema de televisión iba a permanecer durante 8 o 9 horas al día, dando información y además de eso repitiendo la información, que es muy importante para poder que sea efectivo. Muy bien, don Luis Fernando. Hay un asunto muy importante. Debido a la crisis universitaria, se podría pensar que la universidad ha realizado una erogación muy fuerte al adquirir estos equipos. Sin embargo, tenemos entendido que la compra se realizó en otro periodo. ¿Usted podría explicarnos cómo fue que se adquirieron los equipos con relación al costo? Claro, Gerardo. Mire, yo creo que todo lo contrario. Es decir, a mí me parece que la Universidad de Costa Rica ya con su desarrollo, en primer lugar, tiene que modernizar su forma de sus medios de comunicación. Y aparte de eso, cuando se hizo la compra del equipo fue exactamente ya al final al inicio más bien del problema inflacionario que tiene el país, de manera que yo diría que pagamos con plata inflada ya sin que realmente se diera en ese momento un equipo muy valioso. Y tengo entendido de que no pasó del millón de colones todo el equipo. Imagínese usted lo que este equipo costaría en este momento y creo que la universidad no estaría en capacidad de poderlo hacer ahora. Fue un momento muy oportuno
el haberlo hecho en ese momento en que lo decidimos comprarlo. ¿Usted recuerda algunas de las personas que incidieron para que la compra del equipo se realizara felizmente? Sí, en esto yo creo que debemos reconocer y agradecer muchísimo como institución a una serie de funcionarios que colaboraron y participaron. En eso quisiera, mencionar acá al ingeniero Alfredo Vargas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y también un sector importante y la dirección de esa escuela participaron en la definición de los detalles técnicos y la colaboración de muchos de los profesores en estudiar el proyecto y en darnos recomendaciones sobre qué era lo que realmente convenía para los intereses de la institución. También colaboraron con nosotros algunos profesores de la Escuela de Ingeniería Industrial, don Rodrigo Pacheco, el técnico de la Radio Universidad. Él tuvo un papel muy importante en la decisión de la compra de equipo y la instalación del equipo, y desde luego que el mismo Consejo Universitario, que aprobó y tomó con mucho entusiasmo la idea que se le presentó. Y hay muchísima gente, ¿verdad? El problema de mencionar nombres es que uno deja por fuera a una gran cantidad de personas que realmente tuvieron una participación muy decidida en esto. También la Vicerrectoría de Acción Social, es decir, ellos fueron de los que firmaron la propuesta conjuntamente con nosotros, como Vicerrectoría de Vida Estudiantil en ese tiempo, para elevarla a la Rectoría y al Consejo Universitario. De manera que son bastantes personas, Gerardo, los que han contribuido y participado en esta idea. Muchas gracias, don Luis Fernando. De esta manera les hemos ofrecido las palabras del licenciado Luis Fernando Mayorga, quien fue vicerrector de Vida Estudiantil al momento de gestionarse la compra de los transmisores y el equipo que hoy conforman el Canal 15 de Televisión Universitaria. Muchas gracias. Está con nosotros el señor Ricardo Castro, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, quien también se une a este acto de inauguración del Canal 15 de Televisión Universitaria y tiene un mensaje para los estudiantes de esta casa de estudios. Vemos con enorme entusiasmo la inauguración del Canal 15 Universitario, por cuanto hemos sentido en el pasado grandes dificultades de comunicación entre las autoridades universitarias, las oficinas coayudantes y los distintos entes administrativos con los estudiantes. Consideramos que de esta forma, a través de este canal, con los monitores que se tienen en cada una de las escuelas y facultades, lograremos sacar adelante este gran problema de comunicación entre la comunidad universitaria. Esto es, sin lugar a dudas, un paso positivo para el movimiento estudiantil y para la comunidad universitaria en general. Bienvenidos y mucha suerte en este trabajo que hoy inicia. Muchas gracias al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, señor Ricardo Castro. De esta manera, les hemos ofrecido un programa especial con motivo de la inauguración del Canal 15 del Sistema de Televisión de la Universidad de Costa Rica. Por su atención y presencia, les damos nuestro más profundo agradecimiento. Esperamos cumplir satisfactoriamente con nuestro cometido, para lo cual es imprescindible el apoyo total de la comunidad universitaria y del Estado costarricense. Seguidamente,
Les invitamos muy cordialmente para que continúen en nuestra compañía. El siguiente programa que les ofreceremos es una producción de la unidad de televisión de la Escuela de Estudios Generales, titulado Aproximación a Rodrigo Facio, dirigida por el profesor Edgardo Moreira.